Hola, buenas tardes a todos. Eh, bueno, mi nombre es Diana Sánchez. Algunos me conocéis porque eh, ya habéis pasado por mi módulo eh, de publicidad, de relaciones públicas, eh, de comunicación, entonces, bueno, muchos ya eh, me conoceréis y los que no, pues, pues ahora me estáis conociendo y, y encantada de teneros aquí, de saludaros y de que compartamos un ratito de, de charla, de, bueno, eh, no me gusta esto llamarlo ni, ni, ni conferencia ni seminario, como que me, me resulta un poco de, demasiado serio, ¿vale? A mí me gusta llamarlo como eh, una reunión entre amigos y que compartimos el gusto pues, por la comunicación, por, por el marketing, por la publicidad y por, y por las cosas bonitas, ¿vale? Eh, yo os, eh, os estoy hablando desde Madrid, desde España. Eh, no sé desde dónde a dónde me dirijo ni dónde os, dónde os encontráis, pero bueno, si sí, mira, por aquí Alicia, República Dominicana, eh, México, eh, un saludo, un saludo para vosotras también. Y bueno, eh, cuando queráis eh, empezamos, ¿vale? Eh, me gustaría que eh, hoy hiciéramos un ratito de reflexión sobre el packaging, de, de lo que supone eh, hoy en día... Eh, un trabajo de, de imagen a través del packaging para las marcas, ¿vale? Eh, ¿Por qué he querido compartir este tema con vosotros? Bueno, pues porque eh, cada vez, no es que el packaging cada vez tenga más, más repercusión, ¿vale? Pero es verdad que eh, las marcas cada vez sí que eh, son más conscientes de eh, la imagen que desempeñan y eh, como herramienta del marketing mix. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que eh, como muchos sabéis que estaréis estudiando comunicación, eh, existen muchas variables que influyen y conforman eh, la personalidad de una marca, ¿vale? Eh, hace años, casi me, incluyo, me atrevería a decir décadas, el packaging era como una de las partidas o el patito feo, ¿vale? Eh, no se le destinaba mucho cariño ni mucho presupuesto. ¿Qué pasa? Que eh, el consumidor cada vez de, eh, demanda eh, un producto atractivo por una imagen y un packaging eh, con seriedad y con. Eh, y luego eh, de cara a las marcas ha pasado una cosa para que se dieran cuenta de la importancia del packaging y es eh, los cambios en las tendencias de consumo y de comercio. ¿vale? Si os dais cuenta, cada vez consumimos eh, más de forma online eh, y entonces demandamos o el consumidor agradece que cuando tú haces un pedido a través de comercio electrónico pues deseas que cuando ese producto llegue a casa tenga una imagen eh, solvente vale entonces por todos estos motivos y bueno entre otras cosas he de confesaros que soy una enamorada del packagín vale soy de las eh, que incluso compro cosas en el supermercado eh, sin necesitarla solo porque me atrae el packagín vale pero pero bueno eh, bienvenidos Wilmar, bienvenidos desde Ecuador, desde Granada, eh, bienvenidos a todos, ¿vale? Espero que pasemos un ratito agradable. Todas las dudas que, que vayáis teniendo, si voy demasiado rápido o, o queráis que nos detengamos en algo, eh, os voy leyendo constantemente, entonces eh, nos detenemos, ¿vale? Eh, bueno, para empezar quería... Eh, apuntaros esta reflexión para ver si... Eh, a todos un poco nos pasa lo mismo. Eh, en un reciente estudio americano, cuando os hablo de reciente, tiene apenas seis meses, ¿vale? Este, eh, este estudio. Bueno, pues en ese estudio americano eh, se descubrió que a partir de las 4 de la tarde o hasta las 4 de la tarde, el 60% de los entrevistados no sabían qué iban a comprar para la cena y que esa decisión la iban a tomar estando en la propia tienda, ¿vale? En el, en el propio punto de venta. Esto quiere decir que el 60% de las decisiones se toman en el punto de venta. Así que, si hay una forma de seducir al consumidor, esa también es por el packaging, ¿vale? Eh, pero, ¿qué entendemos por el packaging? Bueno, quiero que eh, empezar desde el nivel más cero, ¿vale? El nivel más básico. ¿Sabéis por qué? Porque... Suele existir una, una confusión que es que al packaging eh, solo le eh, prestamos atención o solo le, le otorgamos esa etiqueta de packaging cuando es un envase como muy sofisticado o cuando tiene una caja o cuando tiene... Eh, o sea, en las cosas más insignificantes de un producto, eh, como puede ser un envoltorio, no solemos reparar en que eso también es packaging, ¿vale? Entonces quiero que sepáis que desde la cosa más menuda hasta el, la caja o el envoltorio más sofisticado nos referimos a todo como packaging, ¿vale? Eh, lógicamente el packaging tiene una función principal o una característica principal eh, antes de que nos metamos en el tema de la imagen o el diseño y es que no debéis olvidar que el packaging, eh, lo primero, su función es la de guardar y embalar un producto, es decir, la mayoría de los productos que consumimos eh, bueno, sean de gran consumo o sean otro tipo de productos, necesitan preservarse, ¿vale? Con lo cual, eh, el packaging siempre eh, va a necesitar o va a requerir de eh, unas cualidades o unas características que en primer lugar consisten en que mantengan y preserven el producto, ¿vale? Eh, ¿Cuál es la funcionalidad? Pues, lógicamente, y es, es lo que, por lo que he empezado a hablaros, ¿vale? Lo primero es mantener y preservar las cualidades organolépticas de un producto. Eh, si no entendéis esa palabrilla de organolépticas, os la explico. En, las cualidades organolépticas se refieren a las características de eh, olor, sabor, mantenimiento, eh, salubridad, o sea, mmm, todas las cualidades que tiene que tener un producto, desde que sale de la cadena de distribución hasta que el, el consumidor la recibe y la consume en su casa. ¿vale? Eh, y la segunda funcionalidad más importante que tiene el packaging, lógicamente, es tener una imagen adecuada y seductora para su venta. Eh, me gustaría saber cuántos os fijáis, independientemente de que os guste la comunicación o estudiéis publicidad, comunicación, cuántos eh, reparáis en un packaging de un producto antes de comprarlo. Me gustaría que, que hicierais ese ejercicio y de decir, jo, pues yo resulta que esta marca empecé a consumirla porque me atrajo el packaging o me atrajo el rincón donde está colocado en el supermercado, es decir, eh, en la estantería del punto de venta eh, donde está colocada, ¿vale? Eh, que sepáis que hay muchísimos productos, sobre todo nos referimos a, eh, bueno, un poco más adelante entraremos en eso, ¿vale? En las categorías de productos que se prestan o que son más mmm, Fáciles de eh, dirigir su imagen a través del packaging. Eh, vale, vamos a empezar por qué cualidades tiene que tener un packaging. Eh, eh, María, eh, has empezado ya con una cosa que vamos a ver más adelante, ¿vale? Dices, a mí me gusta mucho ver la imagen y el diseño del producto, aunque pague más. Eh, tienes toda la razón, y en eso consiste el packaging, ¿vale? Es una de las eh, facilidades eh, que va a proporcionar al producto. Eh, bueno, vamos a empezar por las cualidades del packaging. <laughs> Luego os he traído una serie, una batería de ejemplos para que los veamos y los comentemos juntos. Y todos los, los ejemplos que vais a ver eh, son referentes a cosas que desde mi punto de vista están bien ejecutadas desde el packaging o incluso mal ejecutadas desde el packaging, ¿vale? Para que entre todos debatamos eh, qué defectos o qué virtudes puede llegar a tener ese packaging. Bueno, lo primero... Que tenéis que tener claro cuando, cuando tengamos que diseñar o valorar un packaging es que tiene que ser sencillo. Eh, os vais a encontrar, o bueno, nos encontramos en nuestra vida diaria con un montón de packagings que son tan complejos, o sea, que los han querido hacer tan sofisticados o tan complejos, que eh, proporcionan eh, una información falsa al consumidor. Es decir, vais, vamos a ver algún ejemplo. Yo me he encontrado con bricks de leche que ni siquiera sabía que eran leche, ¿vale? Pues porque eh, por la imagen o por la apariencia elegida parece a lo mejor un caldo de verduras y no leche, ¿vale? Entonces, lo primero que tiene que ser eh, un packaging es sencillo. Lo siguiente y tiene mucho que ver con, como el ejemplo que os estoy contando, es comunicar con rapidez. Eh, un packaging tiene que ser capaz de hablar por sí mismo, es decir, de que el consumidor identifique a la primera de cambio eh, de qué producto se trata, ¿vale? Lógicamente, un buen packaging debería hacer frente a la competencia o contrarrestar el efecto de la competencia, es decir, que mi packaging eh, sea más atractivo de, para el consumidor que el de la competencia, porque si en ese, punto, en ese momento puedo determinar que el consumidor me escoja a mí antes que a la competencia, bueno, pues será uno de, eh, de los tics o de los puntos de eficacia que habremos conseguido con nuestro, con nuestro envase. Y por último, una de las cosas que no se os puede olvidar es que un packaging debe reflejar la imagen del producto y de la marca. Eh, os pongo ahí un, como un paréntesis de, de marcas que han visto peligrar su imagen, porque eh, a lo mejor imaginaros han hecho un restyling de su logo, han hecho una actualización de su imagen corporativa y eh, el nuevo restyling o el nuevo packaging planteado rompe completamente con los cánones y con los patrones anteriores, de manera que el consumidor es incapaz de reconocer eh, que ese producto pertenece a la, misma, a la misma marca que pertenecía antes, ¿vale? <laughs> Para crear y diseñar un envase tenéis que tener en cuenta eh, tres factores muy simples y muy fáciles y muy, muy de cajón, ¿vale? La marca, el, produ el producto y el consumidor. Teniendo esos tres parámetros o esos, eh, esas tres metas estratégicas será mucho más fácil eh, valorar eh, cómo debe ser un buen packaging y hacer construir y diseñar una imagen de un packaging atractiva para nuestro consumidor. Eh, os he puesto este ejemplo aquí para que veáis, es una cosa de que, que luego hablaremos y luego comentaremos, ¿vale? Normalmente, muchas marcas, o yo me he encontrado eh, trabajando en mi día a día para bastantes anunciantes que cuando les planteas el tema del packaging te dicen que, uff, es que un packaging es muy caro, ¿vale? Eh, quiero que veáis este ejemplo que os he puesto aquí, son pastillas para, no os he puesto la marca para tampoco... Pero bueno, eh, os digo, son pastillas, eh, supongo que en vuestros países eh, las reconoceréis, son pues, como pastillas eh, para hacer bien la digestión, ¿vale? Tipo Almax, tipo ser Al tipo... Eh, fijaros de qué manera, <coughs> más bonita y más original, eh, definen para qué sirve el producto. Es decir, la funcionalidad del producto queda eh, absolutamente demostrada desde el packaging. Eh, me diréis, ¿esto es más caro que hacer eh, la inserción del de nombre del medicamento aquí? No, es exactamente igual, cuesta lo mismo. Si os dais cuenta, eh, utilizan solo un color, es decir, está impreso a una tinta, y nos daría igual poner el nombre de, una, de un medicamento que poner un dibujo que facilite y que haga un guiño y que tenga cierta complicidad con el consumidor. ¿vale? Eh... Bueno, el, el proceso de crear un packaging, ya que os he dicho que los tres pilares básicos para confeccionar un buen packaging son el producto, la marca y el consumidor, pero eh, quiero que sepáis que en términos generales el proceso de crear un packaging requiere el mismo proceso creativo que eh, elaborar una campaña de publicidad, una campaña de relaciones públicas, eh, un planteamiento de marketing, es decir, eh, sigue las mismas pautas. Lo primero que tenéis que, que intentar, que, que conseguir es identificar al consumidor vale lo primero es conocerle porque cuando se conoce al consumidor eh, cu y cuando os digo ojo cuando os digo conocer al consumidor quiero que, que lo conozcamos bien es decir no me vale eh, como en muchos planteamientos de marketing que se define un target o un consumidor como joven de entre 25 y 35 años de clase media alta no cuando hablo de identificar y reconocer al consumidor es conocerle bien conocer eh, sus gustos, sus aficiones, qué lugares frecuenta, qué medios consume, qué productos del supermercado eh, llenan su carrito, eh, qué música escucha, eh, cuáles son sus lugares de vacaciones. Es decir, conocer a una persona eh, al máximo posible, ¿vale? Cuando conocemos al consumidor, vamos a identificar sus necesidades de una manera mucho más fácil. Entonces, una vez que conocemos al consumidor, como diseñadores, nuestro trabajo será convertir las instrucciones del anunciante, ojo a esto, ¿vale? En soluciones de comunicación efectivas. ¿A qué me refiero con esto? Si, si os dais cuenta, hemos empezado hablando de que un packaging necesita eh, cumplir una funcionalidad básica, ¿vale? Que es la de preservar un producto. Eh, pero es que además el anunciante nos va a pedir otra serie de instrucciones como es, eh, necesito eh, una pala del packaging o una cara, para que me entendáis mejor, para... Eh, explicar las características y los ingredientes del producto, si necesita eh, un código de barras o dos o tres, el punto de reciclado, es decir, eh, el anunciante nos va a dar requisitos imprescindibles para la elaboración del packaging de su producto, ¿vale? Con lo cual, eh, nuestro trabajo eh, como expertos en comunicación es tratar de convertir esta, todas esas instrucciones, perdón, en eh, soluciones efectivas, ¿vale? Y a través del packaging, una de las cosas que más que mejor vamos a conseguir o que más eh, beneficios reportan a las marcas es eh, transmitir beneficios y valores, ¿vale? Del producto y de la marca, incluso eh, un packaging bueno o bien elaborado, normalmente, eh, como ponía eh, María Guadalupe, nos comentaba antes, <coughs> un packaging es capaz de eh, revalorizar un producto. De manera que el consumidor eh, detecta o presupone eh, una mayor de calidad, un, un cierto aumento de calidad en ese producto y es capaz de eh, pagar más, vale. Ojo, eh, tampoco nos volvamos locos ni, ni digamos que esto es eh, ciencia cierta, o sea, es decir, no podemos decir bueno, pues es que he hecho un packaging super sofisticado, súper bueno y de repente voy a poner eh, un paquete de tallarines a 150 euros. No, no nos volvamos locos, ¿vale? O sea, todo eh, os hablo desde una manera eh, un poco general. Bueno, pautas y consejos para el diseño de un envase. Eh, la primera, lógicamente, es vender. Bueno, hemos dicho que la primera es preservar, ¿vale? Pero a nivel imagen y nosotros como comunicadores o como especialistas en, en comunicación, eh, lo primero que tenemos que intentar y prim nuestro primer objetivo, nuestra primera función es vender el producto. vale Es decir, tenemos que hacer un, un envase atractivo, captar lo primero que sea capaz de captar la atención del consumidor. Eh, en segundo lugar, eh, debe proporcionar toda la información que requiera el consumidor. En la mayoría de los países, pongo ahí, la legislación exige que los productos re reflejen ciertos datos. Esto va... Eh, es verdad que es mucho más pulcro o más riguroso en según qué países, pero bueno, básicamente casi todos nos movemos en unos parámetros parecidos, ¿vale? Eh, la conservación del producto es lógico. O sea, muchas veces eh, los diseñadores o los creativos eh, pecamos a bueno, se vuelven locos y es que quiere un producto así, quiero un envase así, porque es que, mira qué genial es, qué original ya, pero eh, no nos olvidemos. Que eh, lo primero es que conserve el producto, que proporcione información, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego os hablo de la garantía, que bueno, es, es lógico, ¿vale? Que según qué, qué productos requieren de un tipo de envase, pues en cartón, o en cartón eh, con el interior metalizado, o requiere de un envase de vidrio, etcétera, etcétera. O sea, cosas en función del producto que tengamos entre manos va a requerir de un packaging o de otro. Y luego os pongo una cosa que parece que a y no se nos debería ocurrir, pero muchísimos eh, diseños de envases y de packaging se han caído o han terminado por, por arruinar una marca o arruinar el punto de venta eh, porque no, no eran aptos para su manipulación y transporte. Es decir, tenéis que pensar desde que el, se diseña el producto eh, en una cadena de distribución, ¿vale? Eh, y tenéis que pensar la vida que va a llevar ese producto hasta que llega al consumidor final. Es decir, va a pasar por una cadena de producción va a pasar por eh, transporte, logística, almacenaje, eh, palés, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual la, el, el, el formato o la, la, el, el diseño del envase tiene que facilitar toda esa cadena, ¿vale? Eh, ahora vamos a ver algún ejemplo de por qué hay algún envase fallido y es porque no cumple supuestamente alguno de los requisitos. Eh, a nivel diseño, bueno, pues es una cosa como muy, muy sencilla, ¿vale? O muy de... El diseño es la imagen que transmite el, el envase. Pensad que eh, todos vivimos un poco de cara a la imagen. Eh, las personas tenemos un, eh, una primera imagen, o sea, todos eh, somos bastante susceptibles de dejarnos atrapar o, o al revés, ¿vale? De, de, de la primera impresión nos suele causar. Eh, suele ser bastante determinante, ¿vale? En los productos, en las marcas, en las personas. Entonces, eh, la imagen es la primera impresión que nos llevamos de un producto. Gracias un di al diseño, un producto se puede presentar apetecible y estético y puede exhibir personalidad. A mí me encanta esto de exhibir personalidad porque eh, si os fijáis en el punto de venta o vais a puntos de venta quizá un poco más sofisticados, ¿vale? Glamurosos. Yo, por ejemplo, desde España. Me suele encantar fijarme en el rincón del gourmet eh, del corting inglés, cosas así, ¿vale? O sea, tipo tiendas gourmet o más especializadas donde se cuida el packaging de todos sus productos. Entonces, si os dais cuenta, a lo mejor hay en una categoría donde todos siguen un patrón más o menos establecido. Me encanta encontrarme con packagings o con marcas que de repente encuentras un packaging como muy, eh, muy diferente, ¿vale? Con mucha personalidad. Entonces. Eh, creo que las marcas que, que se arriesgan y que se atreven eh, tienen mucho ganado, ¿vale? Eh, y una de las cosas que ya venimos comentando es que una de las cosas que aporta el, el packaging es que es capaz de reflejar características como es la calidad. Si no, fijaros en eh, las marcas blancas que consumimos diariamente, eh, tratan de hacer diseños de packaging a sus productos muy semejantes a los de las marcas. Con las que compiten, ¿vale? Eh, os pondría el ejemplo, los que no me sigáis de España, a lo mejor no, no lo entendéis, pero eh, quiero que sepáis que, por ejemplo, en Mercadona, que es una cadena de supermercados que hay aquí en España, eh, se hace bastantes ensayos y bastantes pruebas con el packaging de los productos. Es decir, eh, durante un año o en un espacio de un año, año y medio, se prueban incluso dos, tres packagings distintos, ¿vale? Eh, y se valora. Es así de fácil. Con, con este packaging el número de ventas ha sido este y con este otro packaging eh, ha sido este. Entonces, se hacen muchas pruebas de packaging para ver cómo funciona un producto. Y en el, al fin y al cabo es el mismo producto, ¿vale? Pero eh, se hacen pruebas porque la transmisión de ese producto o lo que provoca en el consumidor, lógicamente, es, es distinto. Eh, bueno, quiero que empecéis a, a... Vamos a empezar a ver ejemplos para que comentemos entre todos, ¿vale? Eh, os pongo ahí una cosa que a mí me pasó personalmente, nunca infravaloréis un producto por insignificante que parezca es decir eh, siempre todos decimos jo, es que es mucho más atractivo y mucho más fácil plantear un packaging para la marca de zapatillas Nike que para un paquete de espaguetis pues no, no es cierto, ¿vale? nunca infravaloréis eh, cualquier producto por insignificante que parezca eh, se puede hacer un buen packaging y puede transmitir una imagen eh, acorde con, 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 los tran, con la transmisión de valores que quiere hacer la marca en ese momento, ¿vale? Os pongo, el packaging no es exclusivo de productos sofisticados o de gran consumo, que es como lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, vamos a empezar viendo ejemplos para que, para que entre todos debatamos eh, lo que nos parece un buen packaging o, o, o no nos lo parece tanto, ¿vale? Mirad, os pongo aquí un ejemplo empezado por productos de gran consumo, como es pasta, ¿vale? Un paquete de espaguetis. Que normalmente a lo mejor estamos acostumbrados a, <coughs> perdón, eh, a encontrarnoslo en bolsas, en, en paquetes como menos sofisticados, ¿vale? Bueno, pues eh, fijaros de qué manera, en eh, una caja de cartón y con una especie de base que va a ir condicionando, es un, es un troquel que va condicionando eh, cómo se extrae el producto, ¿vale? Lógicamente, pues eh, este producto no, no puede competir con un producto, o sea, no está en la categoría de un producto. De, o de una marca con de espaguetis con un paquete transparente, ¿vale? probablemente está en, en, en una gama más alta, pero <coughs> lógicamente el consumidor eh, lo encuentra atractivo, ¿vale? Si no nos piden una millonada por este packaging, pues es muy probable que nos sintamos atraídos por ellos y bueno, pues eh, ¿por qué no comprarlo? Eh, fijaros, sigo en la misma categoría para contaros eh, lo diferente que puede ser. Bueno, fijaros, vuelvo atrás, ¿vale? Eh, ¿Qué tipo de consumidor compraría eh, compraría esta marca de pasta y qué tipo de consumidor, si pensáis que es el mismo target o no lo es, eh, compraría este paquete de pasta, ¿vale? Si os dais cuenta, tienen unas apariencias absolutamente distintas. Yo creo que la personalidad de cada marca eh, Está muy patente en, en, en el diseño de su packaging, ¿vale? Y eh, es una forma distinta de plantear eh, un producto o de exhibir un producto delante del consumidor, ¿vale? De una forma, por cierto, eh, bastante atractiva. Eh, zumos, otro producto y otro ejemplo de gran consumo que normalmente estamos casi todos acostumbrados a consumir el típico zumo. Eh, Mini, pero en, en un brick, ¿vale? Eh, lógicamente, hacer este, este troquel y este diseño, pues, pues va a salir más caro que un, que un brick rectangular. Pero eh, la capacidad de marca eh, y la transmisión de valores que desprenden estas cajitas de zumo no son las mismas que eh, un brick pequeñito y habitual, ¿vale? Si os dais cuenta, además. Eh, no sé cómo lo veis pero refleja unos valores como de más de zumo más natural de zumo más de, de más calidad vale que, que el zumo eh, más más común o el que consumimos diariamente que es, está hecho a base de néctar o de concentrado que tiene menos cualidades naturales vale eh, bueno y os he puesto igual que el ejemplo de la pasta pues dos ejemplos para que comparáis eh, otra cualidad distinta. Se supone que las dos van buscando lo mismo, ¿vale? Van buscando el eh, exhibir la naturalidad del producto, la calidad. El, mi zumo es fruta 100%, y si os dais cuenta, eh, aquí juega, esto es cartón, ¿eh? Os aseguro que yo lo he tenido entre mis manos que esto es cartón. Lo que pasa es que eh, da la apariencia, o sea, juega con eh, simular las texturas de la propia fruta, ¿vale? Pero para que veáis de qué manera más, más sencilla, más limpia y más eh, transmite con su packaging el, el valor de la naturalidad o ¿no? de la calidad del producto. Eh, bueno, algo más básico, un producto más de gran consumo como es el pan, y fijaros de qué, de qué manera más eh, simple o más divertida eh, se puede jugar con, con el consumidor. ¿vale? Eh, os vuelvo a lo mismo os aseguro que el diseño y la producción de esa bolsa no es más caro que la típica bolsa marrón donde pone pan o donde pone la marca del establecimiento, ¿vale? Sin embargo, fijaros de qué manera más, más divertida eh, pues juegan con, con la imagen de, de, este, de esta panadería, ¿vale? En este, en este caso. Eh, exacto, eh, María. Eh, todo consiste en tener un poco de creatividad. Ojo y de de ser capaz de, de arriesgar, ¿vale? Y de creer en el poder de la creatividad. El problema es que muchas marcas saben del poder de la creatividad y hay muchas marcas que uf, eh, la creatividad la siguen viendo como un riesgo demasiado eh, poco asumible, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eh, os, he, os he querido añadir esta diapo para que eh, veáis de qué manera más, más fácil y más bonita se resuelve eh, una de las cosas con las que empezábamos esta charla, diciendo que un packaging debe facilitar información al consumidor, debe transmitir mmm, de manera directa para qué sirve ese producto. ¿vale? Fijaros este tipo de utensilios para la cocina, como es un partidor de, de, de queso, eh, un abrelatas, un cuchillo para pelar cebolla, un pela verdura, de qué manera más sencilla, más limpia y más. Eh, desde mi punto de vista acertado eh, plantean un juego de instrumentos de, de cocina ¿vale? para que veáis que no hay ningún producto feo o susceptible de no llevar un buen packaging, que os decía no infravaloréis ningún producto, imaginaos que os cae entre manos eh, este producto y os llega un briefing y os cuentan, tenéis que hacer un packaging para un abrelatas y decís, Dios mío, con eso no puedo hacer nada, pues sí, eh, solo con creatividad y con tratar las cosas con cariño se pueden hacer cosas Estupendas, ¿vale? Eh, el mismo caso os pongo con otro con otro producto que es un utensilio de cocina. Y bueno, son cucharas de madera que ya de por sí eh, demuestran que te llevas un producto de más calidad, que si te. Imaginaros cómo se suelen vender este tipo de productos o cómo aparecen en el punto de venta, que suelen estar colgados de, pues de un plástico de, de una manera como poco apetecible para el consumidor. ¿vale? Eh, Eh, os voy leyendo, ¿eh? O sea, eh, eh, no os preocupéis. Eh, mirad, si os acordáis cuando hemos. Eh, también os comentaba que lo más importante para esto era conocer al consumidor. Mm, os traigo un packaging para que veáis la diferencia de trabajar con unos públicos o con otros. Es decir, cuando nos dirigimos a un público como son los niños, bueno, en este caso, eh, más que los niños son las madres de los niños, ¿vale? Pero fijaros de qué manera más atractiva. Eh, se plantea un champú y un gel para, para bebés, vale, para niños, o sea, para que veáis que es que el consumidor eh, es el primer condicionante que tenemos y es lo primero que tenemos que, que estudiar. Eh, Luis eh, te leo, dicen eh, dices una cosa muy muy acertada, vale, que pongan bien el nombre, por ejemplo, misubis y Montero es para Sudamérica y el pajero fue para Europa. Eh, bueno es verdad que cada vez se tienen más, más precaución con ese tipo de cosas, ¿vale? Es, mm, hace años, porque, por ejemplo, el ejemplo que nos pones de Mitsubishi eh, fue, fue, hace, fue hace años, ¿vale? Creo que ahora eh, la globalidad de las marcas, la, el efecto globalización y todo, eh, se mira y se tiene bastante precaución eh, con esas cosas, pero aún así es cierto que por nuestro bagaje cultural eh, hay palabras que en un mercado funcionan mejor que en otro, ¿vale? Entonces eh, hay que tener cuidado con los namings de los nombres, con, con, los, con los productos, con los etiquetados, etcétera, etcétera. ¿vale? Eh, bueno, un ejemplo de un pastelito, o sea, bollería industrial, ¿vale? Eh, y tiene ese guiño de eh, jugar con que se supone que es el, el pelo afro de, de esta persona, ¿vale? Ojo con esto, hay. O sea, igual que puede causar simpatía o despertar eh, afecto, puede despertar antipatías, ¿vale? O sea, eh, por según qué mercados o por según qué tipo de población esto podría ser, por ejemplo, un packaging racista. Entonces, eh, ojo, de verdad, es que parece eh, que luego es fácil diseñar un packaging. Hay, hay un montón de, de trabas, de obstáculos, de, de limitaciones. Que luego hay que, hay que, hay que salvar, ¿vale? Eh, eh, <coughs> bueno, un, un ejemplo de un packaging que probablemente muchos conozcáis porque eh, yo creo que, que fue universal, o sea, que Coca-Cola lo sacó a nivel mundial. Es un packaging, no lo conocéis, eh, se hizo para cines, ¿vale? O sea, el, el vaso que te daban en, dentro del, de los cines eh, jugaba con... Eh, su símbolo más icónico, que es la botella, de, la botella transparente de Coca-Cola, y decidió que eh, el momento de consumir Coca-Cola en el cine se le podía aplicar un poquito más de sofisticación, ¿vale? Y era como eh, hacer transparente, o sea, el momento del consumo que tuvieras eh, como el, el producto disminuí, disminuía. Esto no penséis que es cristal, esto es eh, solo una ventana transparente donde tú vas viendo además. El, el envase o el contenido que te queda vale eh, bueno os he, os he añadido este ejemplo porque me encanta eh, por lo a priori por lo absurdo que puede ser o por lo difícil que puede ser el que te digan tienes que vender toallas estos son toallas toallas de, de tocador vale toallas pues imaginaros para una mujer para para tener en el lavabo para desmaquillarse para toallas de viaje pero fijaros de qué manera más más atractiva y más, más simple eh, construyen o transforman una toalla en un objeto, como más, eh, más incluso de diseño. ¿vale? Eh, bueno, eh, antes os he, os he introducido, os he dicho, bueno, hay productos o hay categorías que se prestan más ¿no? al tema del packaging. Eh, esta es una de ellas, el mundo de los test los cafés, las colonias, etcétera, etcétera, como que se prestan mucho. Pero eh, os he elegido este ejemplo para que veáis que, eh, además del diseño de un packaging, eh, muchas marcas están apostando últimamente por el diseño eh, atractivo y experiencial. ¿A qué me refiero? Pues eh, que el hecho de tomarse un té tiene su momento y es una experiencia, ¿vale? Requiere su... Eh, de manera que incluso o a mayores de presentar un packaging bonito te hago partícipe de que eh, ese momento sea eh, distinto para ti o sea que tú participes eh, consumiendo ese producto y convirtiendo la experiencia convirtiendo el, el momento de consumo en una experiencia fijaros de qué manera más, eh, más original vale eh, tengo las perchitas colgadas y meto la percha en, en la leche o en, el, o en el agua vale para tomar mente eh, bueno eh, un packaging que transmite y que eh, comunica desde el segundo cero eh, toda la información del producto, ¿vale? Eh, si os dais cuenta son unos auriculares y se presentan en un cartón, o sea, con una especie de troquel, pero eh, en forma de nota musical, ¿vale? O sea, fijaros de qué manera más sencilla eh, el packaging comunica eh, lo que es el producto. Este es otro ejemplo, bueno, es del mercado asiático, pero fijaros de qué manera más eh, directa un detergente se presenta de forma... Esto es para la lavadora, ¿vale? O sea, es una cosa como muy, muy básica, pero bueno, tiene su, tiene su atractivo y comunica perfectamente eh, la utilidad del producto. Bueno, os traigo un ejemplo de eh, Mr. Clean. En esta marca hace años en España se conocía como Mr. Proper. Se le cambió el naming por, por problemas porque eh, el público al que iba dirigido no entendía. O sea, pensad que eh, es un producto dirigido básicamente o sobre todo a amas de casa eh, hace años. Lógicamente ahora con eh, la igualdad de sexos y el reparto de tareas domésticas, Mr. Proper se dirige a hombres y a mujeres. Pero, eh, lógicamente, la mujer es la que. Eh, todavía tiene más, un porcentaje mayor de cuota de comprar eh, productos de limpieza. Bueno, pues Mr. Proper o Mr. Clean, en este caso, eh, diseñó un envase, si os dais cuenta, le veis por aquí, es en forma de mancuerna, de manera que, eh, bueno, pues con el guiño de tratar de hacer a la mujer de, oye, que aunque estés en casa, estás haciendo ejercicio, estás trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, una manera como simpática de tratar de acercarse al consumidor. Bueno, un ejemplo que también es un producto como que ahora ya eh, se empieza a hacer sofisticado por encontrarles de sabores, eh, picantes, no picantes, sabor a café, etcétera, etcétera, son palomitas, ¿vale? Eh, no sé qué pensáis, pero normalmente las palomitas eh, suelen tener eh, una imagen cuando estábamos acostumbrados a verlo o, o estábamos acostumbrados a consumirla desde bolsa de plástico. Eh, solíamos tener un problema y era que muchas veces nos encontrábamos el producto eh, como pasado, revenido, ¿vale? Eh, como que había perdido su frescura. Eh, de manera que algunas marcas empezaron a dar cuenta de no podemos envasar las palomitas en plástico. Eh, vamos a dotar de personalidad y de calidad a nuestro producto si lo envasamos en otro tipo de, de, de envase. Parece envase de palomitas Gucci, ¿verdad? Eh, bueno, pues no son, eh, yo las he visto en el punto de venta y no son especialmente caras, eh, o sensiblemente ca más caras. O sea, que os, si las encontráis os las recomiendo. Eh, bueno, el mundo de la pastelería y de los dulces y de los cake pops y de todo toda esta tendencia eh, gastronómica, vale, eh, es un mundo muy dado, muy fácil a prestarse a, a hacer un packaging estupendo, más cuco, más bonito, pero, pero Fijaros de qué manera más eh, personal eh, las pastas o el producto en cuestión eh, tiene, tiene otra personalidad, ¿vale? adquiere, adquiere otro, otras características. Eh, bueno, este os lo he puesto básicamente para ver si eréis capaces de percibir eh, o, sea, o qué sensaciones os transmitía esta botella, porque si os dais cuenta, eh, aparte de que la botella ya es, es una forma rara, pero eh, quiero que os fijéis en el diseño del fajín o del envase, ¿vale? Eh, por aquí me decís, parece un chef. Bueno, yo os, eh, exactamente, ¿vale? Se supone que es como algo, eh, también quiere dar la sensación de casero, de. Pero nos da también sensación de esbeltez, de, de light, de producto eh, sano, ¿vale? Eh, fijaros que normalmente las botellas suelen pasar un problema. Eh, y es que normalmente estamos acostumbrados a ver que los packaging o los envases eh, se componen solo de una etiqueta, de un fajín. Y normalmente si, si analizáis un packaging, eh, con, con este fajín al que me refiero, eh, suele dar eh, un tipo de connotaciones distintas a la que, entre, a la que nos aporta <coughs> un fajín un así de estirado o de estilizado. ¿vale? Eh... <coughs> Bueno, fijaros de qué manera además más curiosa se presenta en el punto de venta. Este es el típico, eh, la típica línea eh, de cartón que está, eh, que pende de, de las estanterías, de manera que tú eh, descuelgas directamente así el producto. Eh, bien, bueno, muchos conoceréis esta marca de agua porque se supone que es el agua o uno de los aguas más sofisticados que hay en el, en el mundo, ¿vale? Eh, la marca francesa de agua siempre juega y sorprende al consumidor con, con su packaging. Es verdad que es un agua eh, sensiblemente más cara que otro tipo de aguas y se puede permitir el lujo de eh, jugar y de cambiar el packaging de manera, eh, de manera frecuente. ¿vale? Entre otras cosas, porque Vian tiene eh, una personalidad de marca ya muy consolidada, de muchos años, y, eh, pero suele jugar con el consumidor, suele sorprender eh, al consumidor en épocas de Navidad, de San Valentín, en hostelería, en verano, eh, suele cambiar mucho el packaging, ¿vale? Eh, este os traigo un ejemplo que a mí me parece bueno, bastante acertado, ¿vale? Sin embargo, mirad el siguiente. Eh, ¿Qué os parece? ¿Os parece agua? ¿Os parece un producto? ¿Parece... Eh, ¿Os compraríais en un supermercado esto pensando que es agua? Más bien parece un perfume, ¿verdad? Eh, con lo cual, una cosa es tratar de transmitir sofisticación y otra cosa es, es confundir al consumidor, ¿vale? O sea, a mí me parece, os lo he puesto porque me parece un ejemplo de un mal packaging, eh, independientemente del diseño que tenga, ¿vale? Pero, pero me parece eh, un mal packaging. Eh, bueno, un ejemplo de marca eh, más, más, más asequible, ¿vale? Y que todos o la gran mayoría conoceréis. Normalmente el mundo de las aguas empezó a hacer un packaging más sofisticado de cara a hostelería, de cara a restaurantes. Eh, sin embargo, eh, vio la tendencia y vio la aceptación, y eh, ya en el punto de venta, o sea, para consumo doméstico, eh, se hacen packagings eh, bastante. Bastante sofisticados, ¿vale? Eh, esto que os pongo es un ejemplo de, porque no, no suele ser muy habitual que las marcas de lácteos, cuando nos eh, presentan una gama de lácteos enteros, como puede ser, imaginaos, leche en polvo, leche, mantequilla, quesitos, nata, eh, suelen tener una imagen como bastante eh, poco coherente, ¿vale? Es decir, cada. mantienen el logo, la identidad corporativa, pero. De repente eh, mezclan colores, disocian colores, eh, mezclan tipografías. Eh, y esto es un ejemplo de un, de un diseño muy básico que a mí me parecía eh, formidable para, para explicaros que de una manera muy, muy coherente y muy sencilla se puede mantener la coherencia comunicativa. ¿vale? Eh, bueno, otro ejemplo, no sé si conocéis este packaging. Porque creo que eh, bueno, fue para Norteamérica y creo que Sudamérica también. Esto fue un packaging que hizo Coca-Cola hace dos Navidades, ¿vale? Y eh, utilizó mmm, esta forma de presentar el producto, eh, de manera que eh, luego cuando te, con, te se acababa, cuando consumías el producto, podías reutilizar el packaging como bola de Navidad, como adorno de, de Navidad. ¿Qué pasó? Bueno, pues que. Eh, Primero, el punto de venta era un desastre, porque, claro, pensad en la forma que tiene este packaging, la forma de apilarlo o de. Eh, es bastante compleja, ¿vale? Eh, con lo cual, el PLV era un desastre. o sea Normalmente siempre daba la sensación de que el producto estaba tirado. Eh, si recordáis, porque yo creo que fue un, un, un packaging a nivel también eh, internacional, ¿os acordáis el packaging que hizo Coca-Cola hace eh, dos años? con el nombre personalizado en la lata, primero con nombres, luego con apellidos, eh, y entonces eh, tú ibas al punto de venta y querías encontrar la lata de Coca-Cola que pusiera eh, eh, compártelo con Ana, compártelo con Beatriz. Eh, bueno, pues tuvieron que retirar ese packaging o Coca-Cola empe empezó a acabar un poco harto eh, por quejas sobre el punto de distribución, el punto de venta. Porque si os dais cuenta... Cuando te acercabas al o al pasillo donde estaban las Coca-Colas puestas con los nombres, el punto de venta era un desastre. ¿Por qué? Porque todo el mundo trataba de buscar su nombre. Entonces, los, muchas veces eh, incluso se caían, estaban descompensados. Entonces, eh, fue un error que, que en el punto de venta eh, se dieron cuenta que lo que parecía a priori que iba a ser un packaging eh, muy accesible y que iba a tener un gag eh, eh, con el consumidor, pues eh, terminó siendo un poco. Un poco nefasto, ¿vale? Eh, bueno, eh, comidas preparadas estamos acostumbrados a que cada vez el pagallín es más sofisticado, ¿por qué? Porque tienen que, eh, tienen que dejar latente la calidad del producto, ¿vale? Siempre que, que, que buscamos un, un plato precocinado o preparado, eh, la calidad es... Eh, es como que deja mucho que desear, ¿no? O, o el consumidor ya percibe que, está, que no puede comprar un producto de calidad. Sin embargo, bueno, pues las marcas cada vez eh, están apostando por, aunque compitas en la categoría de comidas preparadas o prefabricadas, eh, puedes dotar a tu producto y a tu marca de una, de una calidad añadida, ¿vale? Eh, leche. Eh, esto es una de las cosas que me gustaría preguntaros. Eh, normalmente aquí en España, no sé, Fuera, estamos muy condicionados os, o condicionamos mucho al el diseño de un packaging, por ejemplo, de la leche, porque existen unos colores que nosotros ya eh, entendemos que el consumidor tiene asimilados, ¿vale? En función del de tipo de producto. Me explico: a la leche entera aquí normalmente eh, la entendemos como eh, leche azul, la, la semidesnatada, por ejemplo, verde y la desnatada roja, ¿vale? Eh, esa tendencia. Eh, pues no permite a las marcas de repente o, o no se atreven a hacer un packaging amarillo, ¿vale? Porque, eh, claro, la información que ya tiene el consumidor en su cabeza de que el verde significa, tiene una significación, el rojo otra y el azul otra, bueno, pues eh, a nivel eh, cultural es difícil de destruir, ¿vale? Pero ¿por qué no? Eh, podemos convertir un packaging aunque sea amarillo si le dotamos de... Que transmita la suficiente información, eh, podemos convertir una marca nueva de leche o, o hacer el lanzamiento de una marca nueva de leche y posicionarla con el color amarillo, ¿por qué no? ¿Vale? Eh, bueno, Coca-Cola es, es el rey de el poder de comunicación y el poder de, de presupuesto que tiene una marca como Coca-Cola es, es, es innegable, ¿vale? Entonces, eh, bueno, juega mucho con el packaging. Este es el ejemplo, os he traído este ejemplo también porque a mí me parece dudoso, ¿vale? No sé si entendéis lo que es, se supone que es como siropes, mermeladas, en un caso ves, pues de fruta de la pasión y en otro de eh, cereza, de. Eh, el problema es que no, no se entiende, no, no se identifica el producto desde un, un primer golpe de vista, de manera que puede incluso parecer salsa picante, tabasco, ¿vale? Eh, bueno, os he adjuntado este ejemplo porque eh, muchas veces se hace colaboración de dos marcas, ¿vale? Eh, publicidad mancomunada, de manera que, bueno, pues hay que buscar un, un punto en común eh, para hacer un packaging eh, a medias, ¿vale? Y esto, bueno, pues si os dais cuenta, es una caja de pizza con una colaboración que hicieron con Colgate. Eh, más ejemplos de bolsitas que te entregan en una peluquería, eh, otro ejemplo de que no hay producto pequeño o feo, ¿vale? Si os dais cuenta son pastillas eh, tipo homeopatía, vale, las pastillas que suelen vender en supermercados o en farmacia y que son para retención de líquidos, para tranquilidad, para <coughs> y de una manera muy muy simpática, como muy mmm, con más personalidad eh, huyendo además de la categoría, que, que normalmente suelen ser unos packagings muy feos, muy medicinales, muy, muy farmacéuticos, de apariencia farmacéutica, bueno, pues de una manera distinta plantean un producto eh, completamente más, más, más cercano. ¿vale? Eh, un ejemplo de cómo se puede servir eh, un café bien servido. Eh, bueno, un ejemplo. Eh, de vida de clico, se supone que es una marca supongo que todos la conoceréis muy sofisticada de champán francés y bueno en productos caros que ya de por sí ya son, son eh, compiten en una gama de precio bastante elevada es más fácil o más, se presupone ya un buen packaging, vale imaginaos que esta botella si nos costara mmm, 36 o 40 euros y nos piden 45 por el packaging bueno pues eh, la diferencia o el incremento de precio tampoco es tan. Eh, no va a encarecer tanto el producto. ¿vale? Esto es un ejemplo de ketchup también, como un ketchup que quieren, lógicamente, hacerlo más sofisticado o más casero, más natural, eh, un envase de Coca-Cola para una época eh, concreta. Nespresso, bueno, creo que es la marca que por excelencia eh, más ha apostado. Por el packaging y el punto de venta, ¿vale? Eh, si os dais cuenta, mmm, o sea, los, los valores que transmite la marca cuando tú entras en cualquiera de sus tiendas son, eh, son infalibles, ¿vale? Eh, bueno, otro ejemplo que me gustaba por, por las características que cuenta o que, que narra del producto desde el primer momento. Lógicamente, si queremos. Eh, transmitir que nuestro reloj es acuático o sumergible, pues qué mejor manera de hacerlo que en un packaging que dentro lleva agua, ¿vale? Si os dais cuenta, o sea, por si no lo, lo apreciáis bien, estos son unas bolsas que luego rompes con una tijera y en el interior hay agua, es líquido, ¿vale? De manera que, lógicamente, tú ya no vas a preguntar <coughs> si este reloj es acuático, no. Lógicamente, por definición, ya eh, desde el packaging se transmite al consumidor que es un reloj acuático, ¿vale? Eh, bueno, el mundo de las chuches ni que decir tiene que se presta y que es muy, muy fácil, ¿no? Es una categoría de producto enseguida muy... Eh, frutos secos o trufas, eh, o sea, también hay categorías, yo entiendo que es más fácil, ¿vale? Por, por el tipo de producto, es, eh, se presta a ser más apetecible. El mundo de las latas y las cervezas cada vez también es como muy... Eh, va evolucionando muchísimo y cada vez se innova más, vale, se juega mucho con las tipografías, eh, con los colores metálicos. Eh, otro ejemplo de cualquier producto a mí me encanta este, me encanta este ejemplo, vale, son cordones para zapatos. O sea, fijaros de qué manera más más simpática y más eh, original nos venden un, un, unos cordones para unas zapatillas o para unos zapatos. Eh, Volvemos al ejemplo de antes que vimos de la pastelería, bueno, pues una forma de transmitir que el producto es casero, que está hecho con cariño, con mimo, bueno, pues eh, metidos en una caja como que es el horno de, de la abuelita, ¿vale? Mm. Otro ejemplo como el reloj, unas zapatillas que eh, su máxima característica es, eh, o el tipo de producto es que es air, ¿vale? Eh, de manera que... Eh, el propio envase juega como, como están metidas dentro de un cojín llenas, llenas de aire. Eh, bueno, algún ejemplo de cerveza que en, que en algunos tengo mis, cas, mis dudas ¿vale? de que se distinga o se entienda que es cerveza. Otro ejemplo de test de, de lo fácil que es eh, transmitir con el packaging las características del producto. Fijaros, este qué bonito y, y vuelve a ocurrir como el que vimos de las perchitas. Eh, Juega con, o sea, además la marca pretende una, eh, una experiencia de consumo. ¿vale? No se queda en el momento de consumo o en una imagen exterior, sino que además involucra al consumidor para que tenga una experiencia de consumo eh, más interesante. Eh, un ejemplo de una botella es vodka, eh, no bebida alcohólica, pero es vodka con sabor a, a un producto. ¿vale? De manera que eh, tienes que hacer el ejercicio de ir como pelando la botella para. Eh, encontrar el producto final. Y por último, os he puesto este ejemplo que me pasa un poco como lo de las palomitas. O sea, los pistachos son uno de los frutos secos, bueno, es caro, ¿vale? Es uno de los productos eh, dentro de la categoría más caros, y eh, ocurre que el momento de ofrecer el pistacho en una bolsa siempre parece como que va a estar eh, revenido o, o, o malo pasado, ¿vale? De manera que fijaros de qué manera más original eh, y de más calidad eh, ofrecen el producto. Si os dais cuenta, además, eh, la parte de del, la tapa del producto sirve como papelera ¿vale? para, para echar las, las cáscaras. O sea, es, un, es un diseño, desde luego, pensado, o sea, está muy, muy bien pensado y muy bien ejecutado. Y es que podríamos estar hasta la una de la mañana, os lo juro, viendo ejemplos, pero no os, creo, no os he metido ninguno más. Porque, porque ya os digo, o sea, soy muy friki de esto, soy una enamorada del packaging y, y siempre me fijo en todos los packagings, ¿vale? Eh, me gustaría que hicierais el ejercicio de eso de esta noche cuando abráis la nevera de vuestra casa eh, y os pongáis a hacer la cena eh, y saquéis un bote de mayonesa, echadle un vistazo al packaging, ¿vale? Eh, mirad lo que tenéis, los, las marcas con las que convivís diariamente. Y fijaros si, mmm, si esa marca eh, le otorga un papel importante al packaging, eh, si ese packaging mmm, está transmitiendo la misma personalidad que el, mis que el resto de herramientas de comunicación. Es decir, no sirve de nada que hagamos un buen packaging si no está comunicando los mismos valores que nuestras campañas de publicidad, nuestras campañas de relaciones públicas. Eh, o sea, todo tiene que ir en una misma dirección, ¿vale? El problema es que antes el packaging, bueno, mmm, no se le presuponía que tenía tanta capacidad. Eh, sin embargo, bueno, pues ya os digo, el comercio online, eh, el, el momento, primero la exigencia del consumidor, ¿vale? Ya no, ya no nos conformamos con cualquier cosa y el, el momento de comercio online. Eh, ha hecho que a todas las marcas que se den cuenta de que la apariencia del producto y la presentación del producto eh, es algo bastante relevante, ¿vale? Y que puede ayudar eh, muchísimo a la transmisión de una marca. Eh, hasta aquí, si tenéis dudas o, o yo qué sé, queréis compartir con nosotros eh, alguna apreciación o lo que sea yo, encantada, ¿eh? o sea que os leo y. Y hablamos, ¿vale? Irene, bueno, me alegro que te hayan gustado los ejemplos. Deberíamos apostar más por materiales sostenibles, e investigar más el momento de plantear el diseño. Tienes toda la razón del mundo, pero eh, que sepáis que ese es el siguiente paso eh, que, se está, que se está investigando y que se está haciendo, ¿vale? Eh, cada vez, tanto las marcas como los consumidores, todos somos conscientes de, de que hay que cuidar este planeta y de la responsabilidad medioambiental que tenemos todos y eh, es verdad que, que se abusa del plástico y que pero yo os, de verdad os aseguro desde dentro del sector y desde lo que conozco que, que ese tipo de pruebas y de